¿Qué actividades se utilizan en nuestras lecciones? Antes de asistir a una clase, es difícil imaginar qué hará el niño durante toda una hora. Entonces, en esta sesión vamos a explorar los tipos de actividades en la lección y por qué son buenas en estos grupos de edad. Los objetivos para las lecciones y las actividades son involucrar al niño principalmente, incitarlo a la exploración y a la discusión y una gran variedad de usos. Los objetivos de nuestras actividades de aprendizaje y sus usos en la lección son los siguientes. Queremos que las actividades sean interesantes para el niño. Queremos crear oportunidades para que ellos exploren y participen en debates sobre el juego. Queremos proporcionar muchas formas diferentes de usar los materiales para permitir que el niño crezca en diferentes áreas de su desarrollo y lo pueda hacer utilizando una amplia gama de actividades o habilidades. Echemos un vistazo a algunos de los tipos de cosas que hacemos durante las lecciones y las actividades. El aprendizaje a través del tacto. En nuestras lecciones aprendemos a través del tacto. Exploramos esto en nuestras lecciones con materiales que se pueden usar y a través de tocar y explorarlos, combinarlos, tanto las ideas como los conceptos. Por ejemplo, los contenedores de la derecha con los frijolitos o los de la izquierda con las bolitas de agua tienen diferentes objetivos. La idea es que el niño, por ejemplo, encuentre e identifique, clasifique, organice, ya sea por colores, ya sea por tamaños y diferentes dimensiones. En el medio vemos un mensaje claro, de una expresión artística, ¿no? El mensaje fue construir una máquina, en el caso de la mitad. El niño usó los materiales en la caja para construir un robot. Utilizamos materiales que de alguna manera estimulen los cinco sentidos. Esto crea oportunidades para medir, para explorar las letras, explorar números en cantidades, colores y formas. También construimos. Nosotros construimos utilizando materiales de todo tipo. En nuestra biblioteca de actividades de aprendizajes, donde prestamos las diferentes actividades a las que tienen acceso, tenemos bloques, duplos, cartones, cajas, cubos, una gran variedad de cosas que también incluyen al mismo tiempo letras, números, canicas, formas, y esto puede incluso aterrizarse a escenarios de la vida real, como vemos en el ejemplo una tienda de pizza o una pista de tren, un supermercado, etc. Pretendemos o jugamos a inventar imaginarios, ¿no? Fingiendo o pretendiendo, el niño puede repetir y extender lo que ve en su mundo o sus mundos, lo que imagina o lo que ha leído, o lo que le han leído a través de los cuentos. Gran parte del juego se hace simulando y para esto es necesario que se use el habla y la escucha. Esto es definitivamente una parte esencial para desarrollar la comunicación en los niños. Categorizamos, organizamos o clasificamos. La idea es aprender a categorizar objetos. La categorización ayuda a organizar los hechos y recordarlos. Ayuda también a explorar las facetas de los elementos que son iguales o diferentes. Muchas de nuestras actividades se centran en las materias favoritas de nuestros estudiantes, como dinosaurios, animales, deportes, etc. Muchas de estas actividades proporcionan formas de aprender a clasificar o a categorizar objetos o conceptos en diferentes grupos. Agrupamos, contamos y organizamos. Necesariamente, en muchas de nuestras actividades, medimos, contamos y agrupamos objetos.
Los niños de estas edades suelen ser muy buenos o les suele gustar mucho esta clase de actividades. También creamos en nuestras lecciones, creemos que generar contenido nuevo o crear a partir de lo que se tenga es una parte esencial del ser humano. Y en este grupo de edad es muy fácil ver reflejado en lo que realizan los niños los productos de su creación. Tenemos en este caso algunas huellas de supuestos dinosaurios en plastilina, tenemos pinturas para las cuales fueron usadas algunas formas o plantillas. También en la foto central en el niño vemos que logró por medio de una obra artística explorar la letra E en mayúscula y minúscula. Y bueno, hay una infinidad de ejemplos más. También jugamos como parte esencial de nuestras actividades. Los juegos requieren, por ejemplo, que el niño se autorregule y asimismo generar conciencia y, digamos, habilidades psicosociales. Por ejemplo, en un juego tenemos que esperar a que sea nuestro turno, tenemos que lidiar con ganar, con perder, con quedarse atrás, y estas definitivamente son cosas que vale la pena explorar desde tan temprana edad. También resolvemos problemas. El juego proporciona problemas que se deben resolver. ¿Quién va primero? ¿Cómo hacer una torre? ¿Quién sigue? ¿Tenemos materiales suficientes? En fin, muchos otros tipos de problemas que el niño tendrá que ver en algún momento cómo resolver. También, obviamente, en nuestras actividades leemos. Leerle a un niño puede significar mirar y hablar sobre las imágenes que hay en un libro. No tiene que ser necesariamente leer un texto como tal. Puede significar usar una historia que se siente o que se vivió o recontar con una acción un cuento típico de hadas o una historia, una anécdota. Todo esto también es una parte muy importante del proceso. Podemos también leer de alguna manera usando cosas comunes en los hogares cuyas imágenes y logotipos son familiares para el niño. Mirar imágenes o palabras asociadas con la imagen, por ejemplo, un volante, un folleto, una revista. En el sentido más tradicional, puede significar leer la palabras en un libro, claro. Leer en cualquier manera es importante. No se necesita leer en inglés, no se necesita tener un libro para leer. En casi que cualquier escenario en nuestra casa y fuera de nuestra casa encontraremos palabras para que el niño empiece a familiarizarse con esto. Encontrará que tener un tiempo de lectura regular con el niño crea o genera un momento especial y un vínculo entre ustedes dos también, entre padre e hijo. Les da a ambos un momento para reducir la velocidad y compartir una actividad tranquilos juntos. Le muestra al niño cuánto le importa y qué le gustan, cuánto le gusta y cuán necesario es aprender a leer. Es importante que los niños vean que los libros son importantes en las casas también y que aprendan de ellos en toda la escuela. Proporcionaremos un conjunto básico de libros para la biblioteca del niño y agregaremos a esa biblioteca uno o dos libros al mes. Si de pronto ustedes ven que las opciones que elegimos para los niños no son como sus favoritas, pueden hablarnos y podemos intercambiar. No se sorprendan si ven que el niño quiere leer el mismo libro una y otra vez. Esto de hecho es una muy buena señal. En nuestras lecciones también cantamos. La investigación o los estudios muestran que la música es muy importante en el aprendizaje temprano de un niño. Les ayuda a recordar palabras, entender contextos y sobre todo que se involucren y se muevan. Las lecciones son realmente divertidas.